Hombre, a mí me mueve a la compasión, ¿vale? De verdad que llevamos riéndonos desde que hemos empezado el programa, porque si no fuera, porque todo lo que nos pasa es trágico, sería cómico, pero a mí la verdad es que, no sé a vosotros, a mí me mueve la compasión por este individuo que, en fin, ya viene dando pruebas de una cierta demencia desde hace ya bastante tiempo. Demoledor debate, señoras y señores, para Biden, que titubea y divaga frente a un agresivo Trump. Con nosotros, para analizar este debate, está el gran Roberto Centeno. Muy buenas noches, don Roberto. Muy buenas noches, querida María José y queridos amigos. Bienvenido a tu programa. Bueno, vamos a ver, mira, te voy a decir una cosa que seguramente, vamos, seguro que no sabes y probablemente el 99% de las personas que me están escuchando tampoco. Seguro que es Yo así. tengo que decir que yo en el tema de Trump no puedo ser neutral. ¿Por qué no puedo ser neutral? Pues mira, porque en las elecciones del 16, cuando ganó las elecciones, yo tenía muy buena relación con petroleros norteamericanos, porque de mi etapa de consejero delegado de Kansas había hecho muy buenos amigos allí. Y de hecho estuve dando a veces conferencias en el Club Petrolero de Dallas. Y entonces esta gente estaba apoyando económicamente, eran donantes importantes a la campaña de Trump. Y en un momento dado me preguntaron, justo antes de verano, si yo podría colaborar como voluntario, que no confundamos con asesor de Trump, que algún gilipuertas periodista de aquí que dijo que había visto los asesores de Trump y que yo no estaba entre ellos. Pues claro, narices, si yo nunca he dicho que fuera asesor de Trump, fui colaborador voluntario, de los cuales había miles, ¿eh? Y a mí lo que me pidieron esta gente es que, bueno, que le diera consejos y le hice muchos papeles sobre el tema para atraer al electorado latino, ¿eh? Y bueno, fui bastantes veces a Nueva York, al edificio Trump, que está en la Quinta Avenida, donde en uno de los pisos, no me acuerdo ya, el cuarenta y tantos, o porque abajo son tiendas, teníamos, bueno, estaban unas de las oficinas, yo diría las más importantes de la campaña. Por lo tanto, no puedo ser neutral. Luego, por otro lado, Trump fue tremendamente agradecido y a todos los que estuvimos como voluntarios, los 4 años que estuvo en la Casa Blanca, nos mandaba en Navidad una felicitación con una foto suya y una foto de su mujer, que es muy de agradecer, porque la verdad es una mujer guapísima, y nos mandaba la Pero felicitación. seguro que aunque está muy bien y además habla de la honestidad de don Roberto Centeno, aunque, en fin, está claro que, en fin, hay una cierta querencia, hay una relación de afecto, estoy segura de que objetivamente podrá comentar para nosotros cuál es su reflexión sobre ese debate entre Biden y Trump, pero sobre todo la situación en la que se encuentra Biden. Yo decía que me mueve a la compasión. Bueno, a mí no me mueve en absoluto a la compasión, porque este miserable es un auténtico malvado, o está en manos, mejor dicho. Biden en su tiempo, cuando estaba en plenas facultades mentales, era un tipo muy agresivo, un tipo muy bueno en los debates, es decir, que fue muy bueno en su tiempo. Lo que pasa que ahora, por las razones que sea, se le ha degradado el conocimiento y se ha puesto al servicio de Soros, al servicio de los criminales de la Agenda 2030 y al servicio del complejo militar industrial norteamericano. Entonces, no me mueve ni la más mínima conciencia. En Ucrania, que han sido ellos los que bueno, han preparado la que han preparado, es que han muerto ya, señoras y señores, más de 500.000 ucranianos. La florinata de la juventud ucraniana, porque ahora
Ucrania se ha convertido en un campo de concentración donde no dejan salir a nadie y los matan a tiros a los que intentan salir, y están llevando a niños de 16 y 17 años y a personas de 60 años a las líneas del frente, donde los siguen matando a toda velocidad. A estos más, porque son gente mucho menos preparada. Por lo tanto, no me da ninguna pena. Pero vamos a dejarnos de penas. Bueno, el debate, para quien no lo haya visto, yo lo he visto en diferido porque tampoco me iba a levantar a las 3 de la mañana, pero es de auténtica vergüenza. Bueno, que ha demostrado lo que ya se sabía, que este tío pues no está en condiciones de ser presidente del gobierno de los Estados Unidos. Mucha gente se rasga las vestiduras y dice, pero ¿cómo este tío puede ser el presidente de los Estados Unidos? Pues miren ustedes, muy fácil, porque este tío es un muñeco en manos de Soros, en manos de los criminales de la Agenda 2030 y sobre todo en manos de el complejo militar industrial norteamericano, que se está forrando a ganar dinero, por razones obvias, porque esta guerra está suponiendo un coste tremendo, bueno, un gasto tremendo, que se están aprovechando toda una serie de empresas. Así como Europa, que somos unos cretinos, se está hundiendo, claro, con la Ursula von der Leyen ahí, esta miserable, que es la más corrupta después de Zelensky que hay en el mundo occidental y probablemente en todo el mundo, nos estamos arruinando. Y el otro día tuvo la desvergüenza Scholz de decir que la situación de Alemania económica era muy mala porque Ucrania estaba costando una barbaridad. Pero no te da vergüenza decir eso, porque a Estados Unidos le está yendo de cine. No tiene más que ver cómo va la bolsa norteamericana. Pero bien, a lo que voy, ¿por qué está este tío ahí? ¿Y por qué puede seguir estando? Pues porque al señor Soros, a los criminales de la Agenda 2030 y a el complejo militar industrial le interesa tener a un muñeco que firme todo lo que le pongan encima. Por lo tanto, esta gente no está dispuesta, no sé si podrán conseguirlo, pero no está dispuesta a que Trump no se presente a las elecciones. Porque, por otro lado, el único problema que estos tienen, que no es pequeño esta vez, es ganar las elecciones. Y si no consiguen matar a Trump de aquí a que sean las elecciones, que podría ocurrir, desde luego lo que van a hacer estos tíos es van a dar un pucherazo impresionante. Del mismo estilo que Sánchez. Sánchez lo hace en plan cutre, pero lo hace con los mismos procedimientos, con Indra, y que también estuvo presente en las elecciones norteamericanas que le dieron la victoria a Biden. Por tanto, aquellos que dicen, ¿cómo es posible que este hombre, que no está en condiciones mentales de abordar nada, pueda llegar a ser reelegido presidente de los Estados Unidos? Pues miren ustedes, porque la gente con más poder o gente con un poder ilimitado y con una, que son auténticos criminales, como Soros y todos los demás que les estoy diciendo, quieren que siga siendo presidente, por razones que son perfectamente comprensibles. Lo único que tienen que hacer ellos es asegurarse de que van a dar un pucherazo impresionante. Hay una alternativa que se está barajando, porque a pesar de todo, el tema es tan gordo que, bueno, están en estado auténticamente de shock los demócratas en Estados Unidos y están viendo a ver qué pueden hacer. Que por otra parte, técnicamente hablando, es muy complicado, sin que hubiera trampas de por medio, llegados al punto en que estamos, el que Biden no se presentara a las elecciones es realmente muy, muy complicado. Pero si esta gente, que son los que mandan y los que me he referido antes dos veces y ya no me voy a referir más a ello, pensaran que, a pesar de todo, con él tienen un riesgo tremendo de perder, y eso no es algo que pueda contemplar el señor Soros y demás hermanos mártires, están pensando en el gobernador de California. Ustedes, con toda seguridad, no saben. Yo no lo sabía, sabía un poco, porque, bueno, hablo mucho y hago programas todos los martes con César Vidal y sabía algo del tema. Bueno, el gobernador de California es un auténtico delincuente.
Y este no está mal de la cabeza. Es un auténtico delincuente. La pobreza en los sin hogar en California han llegado al... Bueno, han pasado del 16 al 31%. Hay una delincuencia que ha subido vertiginosamente en California. Don Eduardo, don Roberto, perdón, estamos como siempre embelesados, pero nos quedan muy poquitos minutos. Le voy a pedir, por favor, nada más, vaya terminando para... Hay una alternativa que se está barajando, que es el gobernador de California. Bueno, que sepa, y ya hablaremos de ello si es que esto sucede, que es muy difícil, primero les digo... Técnicamente es muy difícil llegados al punto que hemos llegado. Entonces, porque claro, que Biden estaba más para allá que para acá, lo hemos visto todos y lo han visto todos. El otro día, el vídeo ese con la Meloni, que se fue por otro lado y tuvo que ir la Meloni, porque los otros no le hicieron ni caso, tuvo que ir la Meloni muy amablemente a cogerle por el brazo y decir, mire usted, señor presidente, que no es por aquí, que es por allá y tal. Bien. El tema está muy difícil. Don Roberto, nos tenemos que despedir, pero seguro que la próxima semana podemos seguir abundando en este y en otros temas tan interesantes, bueno, tan interesantes como los hace usted, qué duda cabe. Pues nada, muchas gracias.